¿Qué Hola. Tal? Buen día. ¿Todo Yo soy bien, vos? estudiante de arquitectura. Sí. Venía a dibujar un poco el edificio, si puede ser. Sí, pasá, ubicate donde más te guste. Si querés, acá tenés la agenda con las actividades del Genial. Mes de octubre. Al fondo, la escalera y si no, a la izquierda, el ascensor. Perfecto, gracias. Este espacio cultural universitario que ahora tenemos el privilegio de que la Universidad de Rosario lo tenga para sí, era el Banco Nación Argentina. O sea, este es un edificio emblemático de Rosario. Todos los que han visitado este banco durante muchísimos años lo conocen y es de patrimonio histórico. Y estaba cerrado hacía bastante tiempo, creo que como 20 años estuvo cerrado absolutamente al público y manteniéndose en bastante buenas condiciones adentro. Ya desde la universidad y ya desde la Facultad de Humanidades y Arte hacía años que había una especie de gestión cuando el que fue rector, el profesor Mayorana, era decano de la Facultad de Humanidades y Artes, ya haciendo pedidos para que este espacio pasara a la universidad como para generar un centro cultural. Y bueno, y se logró este traspaso, creo que está como en comodato por muchísimos años para la universidad, con la finalidad exacta de que esto fuera un lugar cultural. Este edificio donde está alojado ahora actualmente el ECU forma parte de todo un proceso constructivo que se inicia con la sede del Banco de Nación en Rosario, allá por 1911, acá en la esquina de San Martín y Córdoba. Y para el año 26 aproximadamente ya tienen todo listo, se licita la construcción de la obra y se adjudica a la empresa de los Micheletti. Ya también para ese año 26 aparece el proyecto de la fachada. Una fachada que simétrica, con una impronta monumental bastante importante, un zócalo granito bastante gigantesco que da cuenta de la existencia de un subsuelo, esas dos columnas jónicas adosadas o pilastras a la fachada que enmarcan la puerta principal y sobre todo el aventanamiento, que es bastante novedoso para la época, ese aventanamiento, esos tres ventanales vidriados que recorren la doble altura del interior del edificio, auspician, anuncian esta estructura espacial bastante rica que tiene interiormente y se acoplan a ciertas, como les decía, licencias que podíamos decir casi modernistas dentro de una composición académica, simétrica, como debía ser para un banco, ¿no? Tenemos actividades de todo tipo en estos años. Hemos cumplido 4 años este año y todos los días tenemos conciertos. Tenemos diferentes ciclos de conciertos, ciclos de música lírica, de música antigua, ciclos de piano, de guitarra, de música de cámara, el ciclo de música contemporánea. Tenemos ciclos de poesía, tenemos ciclos de cine, ciclos de Freud con su cine todos los miércoles. Han venido artistas importantísimos, plásticos importantes, como Nicolás Constantini, como Martina Mestoy y otros, por eso no quiero nombrar porque son todos importantes. Y también artistas importantes como La Bandera, como Rivera, como Delgado, gente muy importante. Los violonchelos argentinos en música. El valor que se le asigna al edificio tiene que ver con la singularidad. Eso recién se reconoce una vez que se demuele el edificio antiguo del Banco Nación en 1981. Aparece el anexo como una cosa aislada y ahí nos damos cuenta o se percibe con mayor claridad la imponencia de esa fachada. La combinación libre también de orden jónico afuera, algunos órdenes dóricos adentro. La
profusión casi apabullante de revestimiento que tiene este edificio, ¿no? Que parece ahí como un horror vacui, ¿no? Ningún muro puede quedar sin ser revestido de mármol. Y distintos mármoles, distintas canteras, de Carrara, de Bavaria, de distintas procedencias. Y eso hace a su singularidad y su valor arquitectónico, justamente. El desafío de inicio fue muy importante porque nos generó toda una expectativa nueva. Recuerdo, no sé, cuando empezamos que vino Jacques Rancière, un filósofo de la educación, vino, bueno, hace muy poquito vimos Pepe Mujica, Estela de Carlotto, La Bandera, que, digamos, uno desde ciertos ámbitos no lo dimensiona hasta tanto no tiene esta experiencia. Los violonchelos argentinos, artistas como, bueno, Nicola Costantino, Armestoy, hace muy poquito tuvimos la presencia de Sara Facio. O sea que eso dimensiona una ser y una vinculación con Rosario. Tenemos muchísimas propuestas de distintos niveles artístico, académico, que fortalecen esta posibilidad de que el ECU tenga una permanencia, una fortaleza y un crecimiento. Podríamos decir que ya de propuestas tenemos para los dos próximos años, o sea que eso da cuenta de que muchos artistas ya confían en el trabajo que estamos realizando, en el espacio, la organización que tenemos, y el desafío es justamente ampliar. Lo queremos de centro cultural, de un centro cultural que tiene muestras, pero que son recorridas, que la gente las mira, es decir, no solamente un museo que quedan para siempre, por eso son muy movibles, duran poco tiempo. Hacemos festivales enormes y cantidades de ciclos con alumnos de la universidad. Por ejemplo, toda la gente de la Escuela de Música toca, tiene un lugar para mostrar su trabajo. Estos días va a haber audiciones de composición de alumnos y a mí me parece fundamental que antes de terminar la carrera la gente muestre su producto. Llamo producto a sus obras, tocar, etcétera, ¿no? En ese sentido, el ECU tiene mucha vida, vida humana, vida sensible además, ¿no? Hola. Hey. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué lindo dibujo es para la facu? Sí, es un croquis para expresión gráfica. Está bueno. ¿Vos qué hacías por acá? Vine a ver una muestra que hay acá. Ah, de una, del segundo piso la fui a ver. ¿Sí, la viste? Sí, muy buena. ¿Está buena? Sí. Bueno, voy a ver ahora yo. Joya. ¿Qué tal? Dale. Adiós, nos vemos después. Armamos un proyecto en el cual crear un espacio específico para alumnos de quinto año de la Escuela de Bellas Artes. Se hizo una convocatoria y en el 2016 llevamos ya 6 muestras que se hicieron a razón de una muestra por mes, en algunos casos de 2 muestras por mes, que en las cuales se seleccionaron proyectos de 18 alumnos, los cuales algunos se llevaron adelante durante el 2016 y otros van a tener su presentación en este espacio específico para alumnos
En el primer cuatrimestre de 2017. Tenemos un sector donde se llevan a cabo proyectos de estos jóvenes artistas de Rosario que dan el primer paso de impulso a proyectarse. Y bueno, y artistas de nivel nacional que exponen, realizan instalaciones, intervienen en el espacio. Recibimos proyectos de muy, muy buena calidad, con una predisposición y una responsabilidad por parte de los alumnos que nos sorprendió gratamente. La inauguración del ECU fue algo muy, muy importante en todos los aspectos. Hicimos también todo un juego de luces, se trató de mostrar mucho el espacio, había una muestra muy importante de Nicola Constantini y otras, pero nos interesó fuertemente que el espacio, el lugar, el edificio, se mostrara, ¿no? Y el día de la inauguración particularmente me tocó llevar adelante una muestra vinculada con arte erótico moche y bueno, la experiencia en ese sentido fue traerla a Rosario. Generamos un vínculo con la Universidad Nacional de La Plata, específicamente con el Museo de Ciencias Naturales. Y bueno, en el previo, las ida y vuelta, digamos, con la Universidad Nacional de La Plata, la concreción de una muestra de característica única, porque era la primera vez que salía fuera de un museo, del Museo de Ciencias Naturales, y traerla para la inauguración, de llevar adelante y abrir las puertas, creo que fue un momento de gran valor para nosotros y para nuestra universidad. La universidad tiene esa, se ha puesto como esa obligación, ¿no? De ser un espacio muy inclusivo y que esa inclusión esté dada por el laburo del artista y no por solamente por su trayectoria. Hay muchos artistas en Rosario que tienen una gran trayectoria pero que no encuentran dónde mostrar. El espacio cultural universitario trata de cubrir eso. Y finalmente la participación de artistas emergentes y darle, como ha pasado a partir de este año, un lugar importante a los alumnos de la Escuela de Bellas Artes, sobre todo a los alumnos de los últimos años. Amenaj Hayastán, el nombre en armenio y su traducción en el español es La Más Armenia. Son fotografías mías en un viaje autobiográfico que hice en el 2013-2014. Creo que la causa armenia, por fuera de ser una causa completamente ligada a los descendientes, nos atraviesa la sociedad porque después de 101 años de haber sucedido el genocidio, todavía el Estado turco no se hizo responsable. La universidad ha dado una buena apertura para los nuevos artistas y creo que no es una cosa menor poner a disposición de los artistas rosarinos un lugar como este para poder dar a conocer el trabajo que vienen haciendo. Cuando el ECU se iba a poner en funcionamiento, a mí me pareció que era importante tener un buen piano. Un buen piano no solamente para traer grandes concertistas, sino para tener gente importante de jazz como Jodo y Hades, ¿no? Si no tenés un buen piano, no vienen. Y la universidad compró un piano Yamaha C7, que es un piano muy importante, casi uno de los más importantes de Rosario. Eso hace que el ECU fulgure en un mapa virtual. La gente, los pianistas lo detectan y llaman. Queremos actuar, tocar en ese piano, digamos. Si no tuviéramos ese piano, nunca hubiera venido Horacio Lavandera a tocar. El clavicémbalo, que es el instrumento anterior al piano, digamos, es un instrumento muy artesanal hecho. Uno lo tiene que encargar a algunos luthiers en Holanda, y son argentinos, ¿no?
y acá en Buenos Aires. Pero tardan 2 o 3 años porque tienen que buscar la madera, lo van haciendo, etc. Entonces, la idea fue comprar uno, aunque fuera usado, pero era muy difícil acá. Toda la música de Bach, mucha de Mozart, se toca en piano, pero era para clave, era para clavicémbalo, era como el piano anterior. Se compró un clavicémbalo Kennedy que tenemos, que es, bueno, es precioso, es una joya también, es un instrumento muy valioso en cuanto históricamente, ¿no? Eso hace que se pueda hacer un ciclos de música antigua, música barroca, que tengan que ver con esa instrumentación y hacerlo de manera bien genuina, ¿no? O sea, el clavicémbalo y el piano son dos gestos muy importantes de nuestra universidad, de apoyo hacia el ECU en particular, pero en general hacia la música, hacia el arte, porque sin eso esto sería otra cosa. Nosotros estamos cumpliendo 4 años del Espacio Cultural Universitario y, bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes? Ustedes conocen el ECU, son los que vienen, conocen todo lo que hacemos. Fue un desafío muy importante hace 4 años cuando se nos dio la responsabilidad a David, a mí, acá del Espacio Cultural Universitario. Y la verdad que hemos logrado, con todo el mundo que nos acompaña, que esto sea un faro cultural en Rosario. Compartimos una alegría muy grande de tener esta responsabilidad y esta oportunidad. Así que gracias por acompañarnos. Feliz concierto. Carlos Nozzi es uno de los violonchelistas solistas del Teatro Colón. Fue parte del quinteto de Piazzolla. Y es rosarino formado en nuestra universidad, digamos. Compañero de Marta, de estudiante en nuestra querida Escuela de Música. El conjunto nace contemporáneamente con el ECU, o sea que cada vez que venimos, cada uno cumple años, digamos, ¿no? Celebra sus años. Y bueno, los arreglos son míos y la característica del conjunto es que se tocan obras cortas, o sea, no demasiado largas para que el público no decaiga en su interés por la música. Súper agradable este tipo de música acá en la ciudad de Rosario, me parece algo súper interesante de ver. Esta noche muy especialmente porque Carlos Nozzi es amigo nuestro de hace muchos años y le tenemos un gran cariño y realmente lo que hace es sublime. Se cuida siempre de que el nivel sea alto por una cuestión más que nada que la música en este momento es el arte de combinar los horarios, entonces no hay mucho tiempo para ensayar y por ende la persona que viene tiene que tener un nivel muy alto para no perder tiempo en los ensayos.
El ECU tiene una acústica muy buena, a pesar de que no fue pensado para una sala de conciertos, ¿no es cierto? Se asemeja mucho a una iglesia, a lo que es una iglesia, y nosotros estamos acostumbrados a tocar en este tipo de lugares, y entonces, bueno, por eso hicimos una prueba de sonido para ver qué niveles hay que bajar o subir en este caso. Yo lo conocí hace cerca de 2 años, cuando estaba recién, cuando lograron, después de años de gestión, que la universidad lo tome del Banco Nación, que lo tenía abandonado. Culturalmente aporta muchísimo a la ciudad. Veo cada vez que venimos que está repleto de gente, y no solamente con nuestro espectáculo, sino con otros también. Creo que las autoridades de la universidad le dan la cabida que corresponde y apoyan tanto monetariamente y como manutención del edificio a esta idea que lleva también Marta Varela y su equipo. Y me parece muy bueno, sobre todo desde el punto de vista que es la universidad pública y que la sociedad pueda participar, que sea, digamos, de libre acceso y que la cultura, digamos, se pueda seguir manejando en forma pública y... desde ese punto de vista me parece excelente. Lo bueno para los jóvenes, cuestiones artísticas que la verdad valen la pena ser vistas. Y también conocer mucha gente del ámbito de Rosario que se dedica al arte. Que todos podamos disfrutarlo y difundirlo, porque realmente es un orgullo para Rosario. Valiosísimo, valiosísimo. En un momento que tenemos noticias siempre feas, estas cosas te proyectan un poco, te elevan, y aparte ver todo ese espíritu de tesón y de esfuerzo de toda esta gente, más todo este esfuerzo de la universidad, que es maravilloso. La idea de la programación de música tiene que ver con mostrar ese espectro tan amplio como sea posible, para como una instancia más donde la universidad vuelca o devuelve con entrada libre y gratuita algo a la comunidad. También consideramos que tiene que seguir siendo gratuito, tiene que seguir siendo abierto al público, porque es como que devolvemos a la comunidad lo que la comunidad nos da, ¿no? Eso genera un vínculo más fuerte con la comunidad, genera una articulación con espacios institucionales y genera justamente una posibilidad de que todos nuestros estudiantes, docentes, personal de la universidad, generen esta posibilidad de tener el espacio abierto al público y para nuevas propuestas. Cuando vino La Bandera, Horacio La Bandera, este pianista tan maravilloso, jovencito, tenía gran publicidad, es conocido, pero hacía música absolutamente clásica. Y la gente venía con sus banquitos para sentarse donde podía, y pusimos pantallas en la calle. Y la gente pasaba en bicicleta, y todo el mundo estaba, no sé si se daban cuenta que estaban escuchando Mozart, Beethoven. Manu, che, Manu, yo me voy con los chicos a tomar algo. ¿Querés venir? Dale, yo justo estaba terminando. Dale. Aguantame un toque, te guardo, sí, y salimos. Te espero y vamos. Dale. Che, muy buena la muestra, ¿eh? Sí, está buena. Me encantó. Me gustó. A mí. Sí. Me quedé un rato mirando porque me gustaron los colores. Los colores buenísimos, sí. Hay unos cuadros con unos colores geniales. ¿Me tenés esto? Sí. Dale. Vamos. Esta definición de que este arte es para uno y este arte es para otro, nosotros lo queremos cortar absolutamente. Digamos, cualquier persona puede estar en contacto con cualquier arte y enriquecer su vida interior, que eso es lo que queremos lograr.